Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de una colección manga que fue llevada a España gracias a Tomodomo Ediciones. Su nombre, Koi wa Ameagari no Younii. Su traducción más cercana al español sería Amores cuando cesa la lluvia, y con este mismo nombre es con el que llegó al país ibérico. Obra de la extraordinaria mangaka Jun Mayuzuki, este manga vio la luz en Japón en la revista Big Comic Spirit de Shogakukan de junio del año 2014 a marzo del año 2018. Fue serializado en 10 volúmenes, es un seinen y va a pertenecer a los géneros de drama, escolar, romance, slice of life y deporte. Alcanzó gran relevancia y aceptación en el país del sol naciente, alcanzando el rango de franquicia cuando se expandió a otros formatos. Cuenta con una adaptación al anime que aquí en México podemos disfrutar por Prime Video. Le estuve echando un vistazo y realmente les quedó bellísima. También tiene una película en live action y es una obra premiada, ya que recibió el premio Shogakukan en su edición número 63 en la categoría general. Esta es mi lectura favorita en lo que va del año. Si han visto los videos anteriores, notarán que últimamente repito mucho esta frase. Creo que he hecho una gran selección en cuanto a las obras las cuales he puesto en la fila de lecturas. Sin embargo, Amores cuando cesa la lluvia especialmente vino a tocar mi corazón porque habla de un amor puro, ese amor del cual ya no te encuentras a la vuelta de la esquina. Los protagonistas se buscan incesantemente, se desean, se anhelan, se extrañan, se piensan todo el tiempo, y sumado a eso, el ambiente melancólico de los días lluviosos transporta al lector a un mundo lleno de nostalgia que sin duda te harán recordar al primer amor verdadero con el que te cruzaste en la vida, tal vez ese amor que por diferentes circunstancias nunca más podrá volver. Y de verdad, puta madre, perdón por la... ¿Qué pedazo de obra? Esto es una obra de arte, maldita sea, de verdad, se los juro. Emocionado es poco al tratar de relatarles esta bellísima historia. Antes vamos a revisar el tomo físico. Tenemos un tomo en un cómodo tamaño B6. La sobrecubierta tiene un acabado mate. Vamos a encontrar esta bellísima waifu que ya está entre mis dos waifus favoritas. Pero bueno, no hablaremos de ello. Aquí era Tachibana, la protagonista. Aquí vemos cómo está bellísima, con esos ojos azules grandes, ese cabello lacio, negro, hermosísimo. Está tomando un paraguas, ya que estamos en época de lluvias en el país de Japón, y vamos a tener un fondo blanco. La chica va a estar con su corbata y su uniforme escolar. Vamos a encontrar en tintas negras Amores cuando cesa la lluvia, Jun Mayuzuki, el nombre de la mangaka, y el tomo número uno. Y aquí una pequeña sombrillita en color rosa. Vamos a ver que Tomodomo va a respetar la portada principal, no invadiéndola con su logotipo. Ahora sí, vamos a encontrar aquí nuevamente a la sombrillita, Amores cuando cesa la lluvia, aquí a nuestra bellísima Akira, tomo número uno, Jun Mayuzuki, y aquí, ahora sí, el logotipo de Tomodomo Ediciones. En la parte posterior vamos a encontrar el logotipo de Tomodomo, aquí su código de barras, aquí este tremendo tipo, el cual, wow, es un macho alfa, todo lo que da Akira Tachibana, el protagonista, perdón, Masami Kondo, el protagonista. Y aquí vemos cómo la editorial nos va a dejar una pequeña sinopsis para que nos enteremos un poco más acerca de lo que va la obra. Sin duda es una sobrecubierta muy bella. Va a formar un mosaico hermoso. Vamos a ver que prácticamente ocupa pues casi toda la sobrecubierta, nada más que en esta solapa la dejaron en blanco. Pero aquí vemos cómo está esta bella chica dándole la espalda a este hombre, el cual pues sin duda terminó muy enamorado de ella. Aquí vamos a encontrar en esta solapa nuevamente el nombre Amores cuando cesa la lluvia. Y aquí uno de esos paraguas que prácticamente son desechables en el país del sol naciente, esos paraguas de los más económicos, por lo que me he podido enterar. Aquí lo que pudiera aparentar flores de cerezo, no lo sé, o simplemente flores. Vamos a encontrar una portada principal en esta ocasión con un color azul. Aquí vamos a encontrar
dibujos los cuales van a aparentar gotas de lluvia en tintas blancas. Ahora, amores, cuando cesa la lluvia, tomo número uno. No vamos a redundar en el lomo porque prácticamente respeta los mismos elementos de la sobrecubierta y en la contraportada, nada. Vamos a tener una edición muy pulcra, es una edición bellísima. Realmente, Tomodomo se lo toma en serio cuando se trata de darle calidad a sus licencias. Si pueden observar, a pesar de ser un tomo tan pequeño que viene encolado, también vamos a tener costuras, lo cual es flipante, es lo máximo. En este primer tomo no vamos a encontrar hojas a color, sin embargo las posee y las tiene en el tomo 2, el tomo 5, el tomo 6, el tomo 7, el tomo 9 y el tomo conclusivo número 10. Así que vamos a encontrar hojas a color en esta licencia que tiene Tomodomo. Bueno, ahora sí, ¿de qué va la obra? Vamos a encontrarnos aquí a esta melancólica y triste chica, la cual se llama Akira Tachibana. Akira Tachibana, en estas primeras páginas la vemos deprimida, la vemos triste, la vemos cansada. Vamos a tener aquí cómo esta chica pues va a estar sola en el salón. Probablemente es el receso, probablemente ya es la hora de salida. Uno de sus compañeros más incisivos, un poco acosador, si me dejan decirlo, Takashi Yoshizawa, este chico va a ser un pretendiente, va a estar todo el tiempo tratando de llamar su atención. Es un chico muy agradable, también es un tipazo, a mí me encanta este personaje. Es un chico rubio, el cual pues va a acercársele a ella, se da el valor y pues vamos a ver cómo va a pedirle su line. Aquí le dice que si le puede pasar su line. El line es lo que vendría siendo WhatsApp allá en Japón, pero ellos usan más esa aplicación. Entonces, bueno, vamos a encontrar cómo este chico trata de hacerle conversación, pero esta chica pues aquí ve su reloj y se da cuenta que pues es la hora de entrada al trabajo. Sale corriendo y vemos cómo es muy veloz realmente, pero en el camino hacia el autobús vamos a ver cómo un dolor se le clava en el talón del pie derecho. Más adelante nos vamos a enterar de que esta chica ha sufrido un desgarro en el tendón de Aquiles, que es una de las lesiones más importantes y más catastróficas para un deportista. Esta chica se nos hace saber que era una gran corredora, era la estrella del atletismo en su escuela. También vemos cómo ella ve con nostalgia aquí a cómo sus compañeras van trotando, sus compañeras que antes eran sus subordinadas en en el club de atletismo. Ella era la campeona, ella era la jefa del club de atletismo, pero ella ha abandonado todo eso por la lesión. Llega a su autobús y se va a dirigir aquí al Garden, que es un café-restaurante que pertenece a una cadena. El lema de este café-restaurante es: sal a atender con alegría y una gran sonrisa en la cara. Ella ya tiene puesto el mandil, ella va a ser una mesera, un bellísimo traje, si me dejan decirlo. Me encantó, estoy loco por esta chica, me enamoró a la primera. Y esta chica va a tener un motivo del por qué está aquí. Esta chica ha llegado a trabajar a este restaurante porque ha visto en este hombre, el cual se llama Masami Kondo, el encargado de este restaurante, lo que vendría a ser un gerente bueno, para nuestra jerga aquí en mexicanas, vendría a ser el gerente de este restaurante, de este establecimiento. Y pues ella va a estar trabajando ahí porque le gustó, por alguna razón le gustó este hombre de 45 años, ella tiene 17. Este hombre es un tipo muy amable, es un caballero, es un tipo con una nobleza de las que ya no hay. Una de las empleadas más viejas siempre se está quejando de él y dice que él podría ya haber ascendido en esta cadena de restaurantes, que ya no tendría que ser el simple gerente de una tienda, que ya podría ser un supervisor o algún vicepresidente de esta cadena, porque lleva muchísimos años trabajando para la misma y nunca ha ascendido. Llegó al grado de encargado y de ahí no pasa. Y no pasa porque comete muchos errores graciosos a la hora de las juntas. Pero bueno, no llegaremos a eso porque eso ya va muy adelantado. Pero bueno, vemos cómo Akira lo va a mirar con un anhelo impresionante, con un deseo impresionante. Desde las primeras páginas se nos hace saber que ella todo el tiempo lo está observando. Él es un tipo distraído,
distraído. Él en las primeras páginas, en los primeros tomos, no se da cuenta de las intenciones de la chica. La chica llega a tener que ser realmente obvia para llamar su atención. Otra cosa que a mí me gustó mucho es que la chica nunca cambia de platillo, siempre come el mismo emparedado, el mismo sándwich. El restaurante les provee de alimento a la hora de la comida, a la hora del lunch, pues el restaurante, el cocinero prepara lo que el empleado quiera, pero ella siempre pide el mismo jugo y pide el mismo sándwich. En todos los tomos vamos a ver cómo siempre está comiendo el mismo emparedado. El área del comedor de los empleados es una mesita la cual está dentro de la oficina del encargado. Así que ella en sus tiempos libres para comer siempre va a estar acompañándose, bueno, de manera involuntaria por el encargado. Así que mientras él va a trabajar, ella está comiendo. Algo que ella nota es que él tiene mucho estrés, él tiene alopecia areata por el estrés, y ella se da cuenta que es un hombre muy estresado. Él siempre está haciendo números, probablemente reportando ventas, faltantes de lo que se van acabando los insumos. Él administra todo este restaurante, entonces él tiene que ver entradas y salidas de dinero, compras, pago a empleados. Él siempre está muy, muy estresado. Ella siempre está observándolo. Vean cómo ella todo el tiempo lo mira, lo contempla, lo anhela de una forma tan bella. Y hay un momento en que se embruja por él y se le va a acercar. Vean, se le acerca de una manera, rompe con su espacio personal porque ella realmente lo desea. No lo desea de una forma sucia o una forma sexual, si se pudiera decir. Desea su alma, desea su persona, desea su ser, y es algo tan bello. Me encanta este tomo, me encanta esta licencia, me encanta esta historia. Amo ya a la mangaka, y aquí ella piensa te quiero, pero pues de repente él rompe con esta mirada que ella tenía penetrante hacia él, y él le dice pero no me mires así, anda. Y ella se asusta porque se acaba de dar cuenta y se avergüenza de lo que estaba haciendo, pero se vio embrujada por este ser, por esta otra persona, por esta otra alma. Le pide disculpas y se va. También ahí le estaba diciendo en esta plática que le entregaba los horarios en los cuales ella quería trabajar, y realmente ella le dedica más tiempo al trabajo que a la misma escuela o que a su misma casa, porque ella lo único que quiere hacer es estar en el restaurante al lado de él, a su lado, admirándolo, ayudándole, haciéndolo ver menos tonto si es posible. Entonces vemos cómo aquí esta chica pues se va a estar lamentando su actitud, pero bueno, ni modo, fue rebasada por esta atracción que siente. Aquí ella ahora se le acerca y le pregunta a él si él tiene Line, si tiene lo que nosotros usaríamos como WhatsApp aquí en el occidente, y él con su cara de idiota le dice que no sabe qué es eso. Recordar que él es realmente un boomer y es una chica pues centennial casi. Entonces bueno, ella es una chica con la total modernidad y él es un betarro, un vegetas, ¿no? Una carroza, como le llaman aquí los españoles. Y bueno, él le dice que no sabe de eso. Aquí también vemos cómo ya son las 3 de la mañana y apenas van a salir del restaurante. Está lloviendo. Entonces él le dice que si no trajo su paraguas, y le dice que puede tomar uno, pero bueno, ella ya lo traía. Él va a admirarla, va a ver cómo se va. Es una chica muy bella realmente. Y él, pues él no la está mirando con atracción todavía, porque él es realmente torpe. Pero aquí vemos cómo va a estar este chico Yoshizawa, que la va a estar cazando y va a acercársele a estas horas de la noche y le va a decir, oye, aquí trabajas, ¿cómo es posible que aquí trabajes? Y ella se va a ver sorprendida por este chico. El primer pensamiento que tiene Kondo, el encargado, va a ser, pues, ¿qué es su novio? Y de repente tiene un déjà vu, tiene una visión, y de repente él se mira joven abordándola a ella. Al principio no lo entiendes como lector, dices, él simplemente se visualizó ahí, pero no, esto es álmico, esto trascendió. La conclusión en la que llega el lector es que en muchas vidas estas almas se han estado encontrando. No hay otra explicación, es la explicación más romántica que yo me pude encontrar, que yo me pude dar, y es lo que me tiene emocionado, me tiene feliz, porque
Puta, es lo máximo, se los juro. Ahora vemos aquí cómo ella pues va a mostrar por primera vez la cicatriz de la cirugía que tuvo de reconstrucción, de reparación de ese tendón de Aquiles, el cual pues se destrozó. Ella va a estar aquí ahora en el balcón de la escuela, se le va a acercar una chica a la cual le dice que pues ella la ve como su senpai porque ella es una novata y ella era la jefa. Entonces le dice que pues ha sido seleccionada para el club de atletismo y le dice que va a correr. Ella le echa muchos ánimos y le dice, échale ganas, sal a correr hoy porque hoy no va a llover. Y lo sé porque no tengo lo que aquí en México llamamos barrunta. No le barruntó no le barruntó la lluvia, así que hoy está feliz porque no le duele el talón de Aquiles. Ella también está feliz porque dice que no tiene nada y lo único que tiene es que tiene que ir a trabajar con el mismo anhelo de todos los días, regresar al Garden, regresar a ese restaurante para encontrarse con el ser amado. Pero el ser amado es un pedazo de papanatas, es un viejo cochino, vean. Está en la total depresión, tiene las ventanas, las cortinas cerradas, no le entra el aire. A lo que debe de oler ese cuarto, a lo que debe de oler esa habitación, a muerte y destrucción. Entonces, bueno, aquí vemos cómo ya se le hizo tarde, recibe una llamada, esa llamada pues no nos enteran de qué es, pero bueno, después nos enteramos que era su ex esposa, la cual está pidiendo que tiene que ir ahora a hacerse cargo del niño. Entonces él pues va a viajar y se va a estar disculpando con medio mundo, después va a tomar el automóvil y ella va a tratar va a llegar y va a ver que se retira, entonces dice, ¿qué está pasando? No se está retirando. Posteriormente vamos a encontrarnos con esta nueva almita, la cual es una hermosura. Yuto va a ser el hijo del encargado, va a ser el hijo de Kondo. Y ella se va a enterar, cuando ella se entera de que él tiene un hijo, se le caen los vasos, se le cae la loza que traía aquí, se escucha el golpazo en el piso. Y bueno, ella se va a enojar, el encargado va a acercarse y va a decir, oye, ¿qué estás bien? Y dice, perfectamente, pero ella siempre tiene ese muro que ha puesto de seriedad. Le da pena realmente que él sepa que ella está perdidamente enamorada de él. Ella se va a acercar a este cachorrito y pues va a ser muy amable con este niño. El niño empieza a jugar con la flauta y el encargado lo va a reprender. Le dice, Yuto, por favor, aquí no, porque se oye tu escándalo en todo el restaurante. El niño se rebela y le dice, yo voy a tocar la flauta, pero en ese momento Akira le va a decir, ni se te ocurra. Cuando ya regresa el encargado, van a ver que ya no están en la oficina. Ahora vemos cómo Akira le muestra su lado más amable a Yuto. Akira es un ser de amor, es un ser de luz. Akira es lo mejor que me ha pasado este año. Entonces, bueno, aquí el encargado por primera vez va a notar que esta chica sabe sonreír y que tiene la sonrisa más hermosa del mundo. Él lo va a notar, que es un baboso. Entonces, bueno, ella se va a dar cuenta de que se dio cuenta de que se estaba riendo y bueno, vuelve a poner ese muro de seriedad. Se entera de que está divorciado, entonces bueno, eso le da un poco más de esperanzas de que este amor se concluya. No sé, va a llegar la hora de la comida en la escuela y aquí las chicas van a estar admirando a Yamamoto, el chico más popular de la escuela, el chico perfecto, el chico por las cuales todas las niñas están voladas. Y llega en el momento de que le pregunten a Akira, ¿cuál es su ser ideal, su hombre ideal? Y ella les dice que sea alguien que tenga calvicie por el estrés, que sea alguien que se deje la bragueta abierta por accidente, que no se peine, entonces que estornude de una manera estrepitosa, cuando estornude haga mucho ruido y las chicas van a llegar a la conclusión que está describiendo a Kosunoji, un maestro ancianito, y a decir, ¿cómo creen que va a ser él? Pero bueno, se estaba refiriendo obviamente a Kondo, el encargado. El chico que la acosa, pues se va a dar cuenta dónde trabaja y va a pedir trabajo en el mismo restaurante. Aquí vemos cómo tiene todas las características que ella había descrito. Ella lo ve perfecto, ella lo ve hermoso a este ser. Aquí también nos vamos a encontrar con Yui. Es una chica encantadora que también te enamoras de ella a la primera. Es una chica bellísima. Van a estar hablando de él.
Y pues yo iba a hablar mal de él, pero aquí llega el encargado y se deprime. Y dice, bueno, ¿cómo es posible? Porque dicen que huele feo, que apesta, que su loción capilar huele horrible. Y ella se sorprende porque ella no cree que apeste. Ella en ningún momento ha sentido que huela feo. Entonces él hay un momento en el que se va a cambiar la camisa, todo deprimido porque alcanzó a escuchar que él huele mal. Entonces se cambió la camisa y dice, bueno, tendré que lavarla ahora, ¿no? Entonces ella va a llegar y va a encontrarse con esta camisa, la cual se ha quitado. Y la va a oler, y la va a oler, y se va a deleitar con el olor de su hombre amado. Vean, el amor realmente es ciego, el amor es ciego. Y bueno, aquí me voy a quedar. Ha sido una reseña larga, nunca trato de llegar a los 20 minutos, ya lo sobrepasé. Pero vean en tan pocas páginas la profundidad que tiene este manga. La profundidad que tiene, antes de irme, pues mostrarles también las bellísimas, bellísimas sobrecubiertas. Vemos realmente cómo la mangaka va perfeccionando página por página su arte. Ya al final tiene un arte realmente sublime, es muy, muy bello. Por favor, este sí, no se los perdono, consíganlo. Consíganlo a como de lugar, como puedan, como sea. Ya no estén comprando tanto shonen, ya, chale, ya. Por favor, háganse un favor. Este sí es infaltable en cualquier mangateca, en cualquier mangateca. Es la lectura del año y sin duda va a terminar desplazando alguno de mis 10 tomos de mi top 10 de mangas favoritos, porque este se volvió ya uno de mis mangas favoritos. Veremos en qué lugar lo pongo al final del año. Bueno, también por favor recordarle que este y muchos otros títulos más pueden encontrarlos en las tiendas especializadas Japan Box. Como todos ustedes saben, ellos son los patrocinadores de este canal y nuevamente han hecho a bien regalarnos un cupón de descuento. Y con el cupón de descuento Doctor Manga, del 8 al 15 de julio vamos a tener un 10% de descuento en todo el catálogo de Japan Box en su tienda en línea. Por favor, acérquense a japanboxstore.com porque tenemos un 10% de descuento. Y bueno, ¿qué les digo? Miles, miles, miles de tomos de México y de España, de todas las editoriales que quieran. Y si no tienen los tomos, por favor, comuníquense con ellos porque ellos hacen todo el proceso de importación y te lo hacen llegar hasta tu casa. No tienes que batallar, no tienes que preocuparte por tarifas de aduana, por penalizaciones que te hagan, por extravíos, nada. Ellos te garantizan el total. En la total compra que hagas y la total satisfacción. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Mi mejor lectura del año. Bueno, listo, ya. Adiós.